My microphone. Okay, Maggie, I'm waiting for you. Hola, María Sol. Hello, María Sol. Sí, lista. Lista. Muy lista. Muy bien. Maria, you have to open your mic because we can't hear anything. Maria, can you unmute your mic so we can hear? I'm not talking. Oh, that's I'm talking why. now. Okay, now I can hear you. Thank I was goodness. waiting. I Okay. was waiting. I am so happy you have just made my day. Wonderful. Oh my God. Sorry, sorry. Everybody was freaking out. No, no, You no. freaked me I out. was just That's it. waiting. Okay. I'm ready. So go ahead. I can't wait to Oh, have. okay. All right, make your avatar Okay. talk. Yeah. Okay. Lista, lista, ready, Maggie. Muy bien. Antes que nada, buenas tardes a todos. O buenos días, buenas noches, según sea el caso. Como ya lo saben, mi nombre es Amparo Cervantes y soy investigadora y profesora de educación universitaria, investigadora específicamente en tecnologías emergentes que pueden ser aplicables a la educación. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien deme un ok, por favor? Perfecto. Muy bien. ¿De qué se trata esta presentación que titula Simulaciones educativas en Second Life? Siempre cuando hablamos, hemos leído muchos papers, hemos visto muchos artículos, hemos leído posts en blogs y en redes sociales acerca del uso de Second Life para la educación. Estoy segura que en los últimos 6 o 7 años es cuando más se ha hablado del tema. Pero algo que yo siempre defiendo y que no necesariamente veo en todas las aplicaciones es el tema de la metodología. Conceptualizamos Second Life como un espacio tridimensional manejado por computadora donde los avatares realizan funciones en función, valga la redundancia, de sus objetivos. Pero cuando nos ponemos a pensar el cómo, lamentablemente es en menos casos de los que yo quisiera, porque para mí, y creo que para muchos de los presentes, la tecnología se convierte en únicamente eso, tecnología cuando no está acompañada de una metodología. ¿Cómo alcanzar la metodología? Hay muchas iniciativas de enseñanza dentro del Second Life que están muy bien hechas, ¿ok? Y que no pierden de vista este punto importante y otras que quizá un poco sí. El tema es, tenemos que aplicar. ¿Qué quiere decir eso? Después de todo lo que se ha dicho y se ha investigado, es importante llevar a cabo la práctica del proceso de enseñanza y aprendizaje en Second Life para poder desarrollar una metodología adecuada a esta plataforma. Vale decir,
que Second Life per se, por sí misma, no es una plataforma educativa. Second Life es un complemento, es una plataforma que con la ayuda de otras tecnologías, tridimensionales o no tridimensionales, se convierte o se puede convertir en una plataforma válida para la educación. Hecha esta introducción, donde se rescata el valor de la metodología, paso a lo siguiente. ¿Por qué simulaciones educativas o por qué simulaciones? En primer lugar, vayamos al concepto de lo que es la simulación, que viene del latín simulatio y que se refiere a representar algo imitando o fingiendo lo que no es. Entonces, sí, estoy hablando del término, del concepto básico, ¿eh? Entonces, simular es pasar por la experiencia de una réplica que intenta copiar aspectos de la realidad con el fin de recrear situaciones y espacios similares a la realidad, pero donde el desarrollador tiene el control, en pocas palabras, para el caso de Second Life, un entorno que se parece mucho al espacio físico real, pero que está generado y acondicionado de manera artificial. Muy bien, continúo. Turkle, en 1997, citado por Márquez en el 2010, escribe: nos movemos hacia una cultura de la simulación en la que la gente se siente cada vez más cómoda con la sustitución de la propia realidad por sus representaciones. Utilizamos un escritorio como el que todos tenemos en nuestras computadoras, ¿no? Debajo de nuestras computadoras, estoy hablando del escritorio físico, pero a la vez nos enfrentamos a un escritorio digital, a un escritorio con carpetas, imágenes y plataformas donde administramos todo lo que hacemos. En algunos casos será negocios, en otros casos será, por ejemplo, educación. Empezamos a cuestionarnos las distinciones simples entre lo real y lo artificial. ¿En qué sentido tenemos que considerar que un escritorio es una pantalla? En una pantalla es menos real que cualquier otro. No tengo el mínimo sentido, dice Turkle, de irrealidad en mi relación con estos objetos. Y nosotros lo experimentamos todo el tiempo cuando estamos dentro de este mundo virtual. No tenemos un sentido de irrealidad, es todo lo contrario. Tenemos un sentido muy cercano a la realidad por las características específicas que tiene Second Life y que más adelante voy a hablar un poquito más de ello. La cultura de la simulación lo anima a Turkle a interpretar lo que ve en una pantalla, según el valor de la interfaz. En la cultura de la simulación, si funciona, quiere decir que tiene toda la realidad necesaria. Y de eso hablo yo cuando hablo de simulaciones. Si funciona para los objetivos específicos que se han determinado, entonces tiene toda la realidad necesaria. Y Second Life nos acerca mucho. Es el mundo virtual más cercano a la realidad que muchos de nosotros conocemos. ¿Por qué Second Life? Y aquí está el tema de las características. El mundo virtual, Second Life, posee características que lo diferencian de otros entornos virtuales, de otros metaversos, de otros, incluso, vale decir, me atrevo a hablar de los videojuegos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son también metaversos, ¿no? Aunque tengan otros objetivos, no dejan, no se separan de esa categoría. Entonces, el mundo virtual posee características que lo diferencian de otros espacios virtuales. Por ejemplo, la alta interactividad, cosa que ustedes conocen muy bien, que es la participación con espacios, objetos y residentes. La tridimensionalidad, es decir, la percepción real en la inmersión. Y acá me detengo un segundo. Todos hablamos de identidad en Second Life. Todos hablamos de autopresencia en Second Life. Todos hablamos de presencia social en Second Life. La tridimensionalidad, el hecho de poder observar, experimentar, sumado a la interactividad, nos permite crear estos fenómenos, la identidad, la autopresencia y la presencia social.
personalización, que quiere decir la generación de espacios y objetos con un interés específico personal, objetos a medida, en pocas palabras. La continuidad temporal, la persistencia, en pocas palabras, ¿no? Porque este mundo sigue existiendo, desarrollándose, creciendo, transformándose como es el mundo real, estemos nosotros, esté nuestro avatar presente o no. Está también la baja inversión económica comparada con el mundo físico real. Establecer espacios, por ejemplo, crear herramientas y objetos que permitan didácticamente potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje es mucho más económico dentro de Second Life que en el mundo físico. Todo esto convierte a Second Life en una plataforma ideal para desarrollar simulaciones con objetivos específicos orientados a la práctica de conocimientos adquiridos en una clase o aula convencional. Docentes y alumnos tienen la oportunidad de aprender a desarrollar espacios especializados o simplemente a utilizarlos. Esto conlleva el aprendizaje de ese uso, es decir, los profesores deben aprender y comprender el potencial de la plataforma para generar simulaciones que de forma complementaria ofrezcan soporte en función a cumplir con las competencias del curso a través de la práctica inmersiva, lo cual implica planificar definiendo bien los objetivos de la simulación y los procedimientos de forma congruente con la asignatura. No se intenta definir el mundo virtual como un aula virtual, como lo dije al principio, o como una plataforma única de enseñanza, sino destacar su carácter complementario a través de las simulaciones educativas. El sustento. ¿Por qué realizar simulaciones educativas en Second Life? El objetivo de realizar una simulación en un entorno 3D como Second Life pueden ser varios, distintos o varios integrados. Por ejemplo, puede involucrar la generación del conocimiento. Aquí mismo, donde estamos todos sentados, estamos en un auditorio, en un anfiteatro creado para el conocimiento de los alumnos que ingresan a este mundo, visitan todo este vestigio arqueológico, esta réplica de Machu Picchu en el que estamos en este momento, se someten luego a una especie de entrevista o cuestionario. Y se genera el conocimiento, el alumno aprende, conoce, desarrolla una noción de historia y de arqueología, porque básicamente el patrimonio aquí representado ha sido simulado de manera rigurosa. Entonces, uno de esos objetivos puede ser, por ejemplo, generar conocimiento, como se hace en este lugar. Luego, llevar a la práctica los conocimientos, es decir, como he dicho al principio, haber recibido determinada información en una clase convencional, en un aula convencional, y entrar a este mundo que nos da infinitas posibilidades para poder llevar a la práctica ese conocimiento, que de eso se trata en buena medida la experiencia que yo les relato a través de esta presentación. Comparar escenarios. ¿Qué implica comparar escenarios? Si un fenómeno se da en el mundo físico, y yo lo puedo representar y simular en el mundo virtual, puedo comparar escenarios a través de observar, por ejemplo, las reacciones, observar, por ejemplo, la naturalidad del comportamiento, observar, por ejemplo, cómo funcionan las herramientas, tanto afuera como adentro. Entonces, podemos incluir dentro de estos objetivos mejorar para implementar en RL, ¿no? A través de, primero va la comparación, luego, observando el comportamiento y rescatando los resultados, podemos mejorar para implementar en SL, por mencionar algunos de los objetivos el sustento que tiene el hacer simulaciones educativas en Second Life. Podemos modificar las circunstancias para encontrar, como dije antes, mejoras en la práctica real. Son muchos los beneficios que se pueden obtener a través de las simulaciones educativas.
El efecto, por ejemplo, observar el efecto que tienen los estudiantes, el interactuar en un espacio distinto, considerar la forma de acceso, el hecho de facilitar una práctica a través de ordenadores personales en su casa, modificar actitud en la práctica de los conocimientos e incluso el desempeño. Es a través del análisis que podemos encontrar aspectos exportables al mundo físico real. Cuando se llevan a cabo la práctica de los conocimientos adquiridos, lo que se está realizando es una sesión de aprendizaje a través de la acción, en este caso a través de la simulación, por lo cual, como toda sesión de aprendizaje, debe ser planificada oportunamente para lograr los objetivos de la simulación. Una simulación educativa en SEC Online también debe pasar por dicho proceso, más aún considerando que al ser esta una tecnología emergente, la oportunidad de su uso debe ser aún validada, porque como dije al principio, mucho se ha escrito, pero no tanto como se ha hecho. La planificación de una simulación educativa en SEC Online desde la experiencia realizada me lleva a comprender que debo pasar por fases como definir objetivos, establecer la relación de la simulación con la asignatura y la generación de un espacio. Planificar una experiencia de esta naturaleza requiere de conceptualizar una aplicación de la plataforma y definir un objetivo claro, que en el caso que estamos describiendo en esta presentación, se trató de realizar una simulación educativa que consistió en practicar la atención del cliente en una agencia de viajes, siendo este uno de los temas relevantes del sílabo de un curso de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de San Martín de Porres. Vale decir que esta planificación se realizó dentro de la observación de las competencias que debían ser adquiridas en función del sílabo de la asignatura, es decir, nos ceñimos estrictamente a lo que la asignatura solicita. Y aquí viene el siguiente punto. Aplicar a la asignatura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir generar los documentos de soporte relacionados a la asignatura y simulación como protocolos, lineamiento de ejecución. En esta experiencia en particular, como les digo, se trató de la simulación de atención al cliente en una agencia de viajes. Vale, me detengo acá un segundo. Cuando hablo de simulación, no estoy hablando únicamente de replicar un espacio, obviamente, estoy hablando de toda la acción que se genera dentro del espacio construido. Para este estudio, esta práctica que se hizo, se realizaron, por ejemplo, se alcanzaron, se llevaron a cabo algunos documentos. Primeramente se utilizó el manual de buenas prácticas de agencia de viajes y turismo del Perú, ¿ok? Y además se desarrollaron dos formularios muy importantes para recoger información. Uno era aplicado por el alumno que hacía el papel de agente viajero y otro era utilizado por el alumno que hacía el papel de cliente. Y se instruyó a los alumnos para el uso de este tipo de documentación. Se genera el espacio. Esto es muy importante. ¿Por qué? En principio, todos los profesores que estamos dentro de SEC Online no vamos a ser desarrolladores. No todos aprendemos a generar espacios con PRIMS, con Sculpt o con Mesh. No todos aprendemos a hacer y a manejar la tecnología Script de Second Life. Entonces tenemos que apoyarnos en las personas que desarrollan espacios. Particularmente en el proyecto tenemos a Fernando Pascual y Marta Sanz, que desarrollan para este proyecto universitario los espacios que los profesores necesitamos. Es decir, no tenemos la necesidad expresa de crearlo. ¿Podemos hacerlo? Sí. El profesor que quiere ir un paso más allá, obviamente, debe y si desea puede crearlo y aprender a utilizar todas estas herramientas. Pero si hay en la generación del espacio
una buena coordinación integrada entre los desarrolladores de espacios y la idea que tiene el docente para llevar a cabo una práctica o una simulación, entonces es cuando el espacio se está generando de manera estricta, de manera rigurosa, con el objetivo de la simulación, que es lo que sucedió aquí. Hablé yo con los asesores que ya mencioné y les expliqué, esto es lo que queremos hacer en el curso de agencias de viajes de la carrera de turismo y hotelería y queremos llevar a la práctica el tema de atención al cliente en Second Life porque es evidente que no podemos, digamos, tener un espacio real, físico, llámese agencias de viajes, todo el tiempo a nuestra disposición para que los alumnos puedan hacer prácticas, ¿okay? Entonces, si bien es cierto, en esta simulación nos detuvimos en el hecho de una práctica en la que un alumno asumía el papel de agente y el otro alumno asumía el papel de viajero, vale decir que esta práctica, este estudio está sujeto a extensiones con respecto del uso de la misma simulación, pero con clientes potenciales reales. Y Second Life definitivamente tiene un potencial de habitantes y residentes que pueden ser atendidos muy bien en una agencia de viajes virtual por profesionales preparados en el área, que sería ya la extensión a esta investigación que hoy día presento. Además, como segunda fase, tenemos el soporte. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que definir qué otras tecnologías vamos a usar. Recuerdan que al principio les dije que Second Life per se solo no es una plataforma educativa que necesita de otras tecnologías paralelas para poder complementarse y crear un espacio que potencie el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo que es importante en este soporte es definir la secuencia. En primer lugar, ¿qué tecnologías son necesarias? ¿Ok? ¿Cuál es la secuencia de uso de las tecnologías de soporte? ¿Y cómo integramos ese uso? Porque hay algo que también les comento aquí en mi experiencia he visto, tenemos cursos, los profesores, tenemos cursos con los alumnos y de repente cometemos un pequeño error. Usamos un chat en nuestra plataforma educativa, pero también abrimos un grupo en Facebook y quizá hasta un grupo en el Google Groups, en las aplicaciones Google. Lo que estamos haciendo, en lugar de concentrar la comunicación, es dispersar la comunicación. Porque luego escuchamos comentarios como, no, se dijo en el Google Group, no, no, lo pusimos en Facebook. ¿Me dejo entender? Sí, tenemos que usar la tecnología, debemos usarla y debemos integrarla, pero debemos integrarla con metodología, de manera consciente, para que el alumno saque el mejor provecho de esa integración. ¿Okay? Muy bien, vamos al proceso de la simulación. Y aquí me encontré en el estudio con unos resultados muy interesantes. Por ejemplo, vamos a hablar de la capacitación. Para este curso, para esta simulación, vale decir, se desarrollaron algunos videotutoriales muy cortos. Ninguno de ellos dura más de 2 o 3 minutos, ¿ok? Creo que ninguno llega a 3 minutos. La idea era darle al alumno la información necesaria para poder ingresar al mundo virtual Second Life y que pueda realizar las acciones específicamente detalladas en la simulación. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque hay una cosa muy importante. Si se trata de hacer una simulación en un espacio virtual como Second Life y nosotros casi todos los que estamos aquí conocemos esta plataforma. Sabemos que tiene distintas aristas de desarrollo. ¿Ok? Nosotros tenemos que buscar que darle al alumno exactamente lo que necesita para la simulación, ni más ni menos. ¿Me dejo entender? Creo que hay por ahí una línea muy delgada en hasta dónde llevas a tu alumno. Si bien es cierto, yo estoy hablando de un grupo de alumnos. 17 alumnos específicamente en la edad promedio entre 17, perdón, 19 y 20 años, 22 años, considerados por ley adultos. Es importante tener también mucho cuidado con la información que se da y hasta dónde se lleva al alumno dentro del Second Life.
¿Ok? Para mí particularmente es muy importante. Pero no es un obstáculo, porque justamente este tipo de estudios nos llevan a crear una metodología, digamos, adecuada para manejar determinados aspectos. Muy bien, se crearon entonces los videotutoriales, se hizo además un documento adicional sobre el ingreso a Second Life y se hizo una sesión para ver cuál era el alcance de comprensión del alumno sobre estos pasos básicos, como ingresar a Second Life, o crear su cuenta, ingresar, aprender a comunicarse en voz y en texto, tanto de manera grupal como de manera privada. Se programaron inmersiones. Esto es importante. Dentro del proceso y dentro de la metodología, es importante tomar en cuenta para qué hago la simulación o cuántas inmersiones dentro de esta simulación necesito. Y no solamente cuántas, qué tipo de inmersión necesito. La inmersión de adaptación, y acá me detengo un segundo, cuando les dije que había encontrado resultados muy interesantes, particularmente yo tengo en mi experiencia la capacitación de docentes en Second Life. Más que capacitar alumnos, en la mayoría de los casos he capacitado profesores de la universidad para el ingreso y uso de la plataforma. Y he encontrado que hay una diferencia de aproximadamente un profesor promedio se demora alrededor de 2 semanas en aprender los temas antes mencionados: sentarse, caminar, volar, comunicarse en texto, comunicarse en voz. Esas 5 cosas básicas demoran aproximadamente entre 1,5 y 2 semanas para un profesor promedio. Sin embargo, para los alumnos, los 17 alumnos que participaron dentro de este plan piloto, la inmersión, la adaptación a Second Life fue de entre 10 y 15 minutos. A mí me sorprendió muchísimo, les comento, pero me satisfizo mucho en el hecho de que, sí, pues, los alumnos, los jóvenes de hoy, tienen una comprensión del uso, mejor dicho, una comprensión dinámica del uso de las tecnologías. No me atrevería tanto a llamarlos nativos digitales, Néstor, pero aprovechando el comentario que hace Néstor sobre que son nativos digitales, porque si bien es cierto, como dije en la frase anterior, tienen mucha facilidad para el uso dinámico de la tecnología, hay que observar también, como docentes que somos, el uso profundo de la metodología. Cómo la usan, ¿no? Necesariamente usarla, aprender a usarla rápido no significa, en todos los casos, aprender a usarla bien. Pero bueno, en este caso, volviendo al tema, sí, en efecto, 2 semanas contra 15 minutos es muy grande la diferencia, ¿no? Y es muy importante tomarlo en cuenta para el caso de detallar, definir, mejor dicho, para hablar con propiedad, metodologías en este aspecto. Las inmersiones de simulación son las inmersiones específicamente orientadas a la simulación, es decir, donde se ejecuta todo lo anteriormente planeado, ¿no? Donde el alumno se sentó, adoptó el papel del agente viajero, el otro alumno se sentó, adoptó el papel del viajero y hubo todo este intercambio de comunicación en el que uno establece sus preferencias y el otro aplica conocimiento sobre la atención al cliente. Finalmente se programó una inmersión de información, que es donde nosotros, como investigadores, levantamos información por parte de los alumnos acerca de la experiencia de esta práctica, esta simulación dentro de Second Life. Además, debo decir que se llevó un registro exhaustivo de todas las acciones. Para eso creamos formularios, ¿no? Dentro de las metodologías asociadas. Creamos formularios donde levantar información, se registró en video y en fotografía toda la simulación. Resultados. Vamos a hablar un poco de estos resultados que nos dio esta simulación. Hablamos del nivel de interactividad en Second Life para simulaciones educativas. Según Danvers, en el 94, dice, el nivel de interactividad mide las posibilidades y el grado de libertad del usuario dentro del sistema. Estamos de acuerdo en que el nivel de interactividad dentro de Second Life es amplio. Los estudiantes se adaptan muy bien a las nuevas tecnologías.
Tenemos comprendido que el estudiante de hoy aprende de forma distinta y utiliza diversas herramientas tecnológicas. C con Life posee el mayor nivel de interactividad, ya que propone al usuario múltiples alternativas o ramificaciones de acceso a los contenidos. Y con él puede reconstruirlos, visualizarlos, ampliarlos, reducirlos, obtener información añadida. La experiencia que se presenta evidencia que ese nivel de interactividad, ya que los estudiantes utilizaron el espacio construido y los objetos contenidos, tal y como si hubiese desarrollado la misma práctica en el mundo físico real, pero motivados por el factor adicional de ubicarse en un espacio real personal, es decir, se llevó a cabo efectivamente una práctica sin el riesgo del temor al error, que se origina en prácticas realizadas en el espacio físico real, a las cuales eventualmente se van a enfrentar, pero la práctica previa en Second Life generó seguridad al actuar, por lo cual la interactividad por parte del usuario en entornos como Second Life no solo es alta, sino que se ve influenciada positivamente por la sensación de estar sin estar. Los nativos digitales y Second Life. En nativos e inmigrantes digitales, Prensky en el 2007, y refiriéndose a los nativos digitales, afirma que han nacido y se han formado utilizando la particular lengua digital de juegos por ordenador, video e internet. Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos, prefieren los gráficos a los textos, funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en red. Tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y recompensa inmediata. Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo tradicional. Todo esto se refleja en un hecho constatado. En este estudio, mientras que un inmigrante digital puede tardar varias sesiones, como lo había comentado antes, la adaptación promedio o el tiempo de adaptación promedio para estos alumnos fue de 15 minutos, habiendo visualizado los microvideos puestos a su disposición, además de un documento de texto a modo de tutorial. El complemento de otras herramientas de soporte. Mientras que Second Life puede constituir una herramienta complementaria para la enseñanza y aprendizaje, el mundo virtual a su vez se complementa con otras tecnologías de la información o herramientas, como han sido los formularios de uso sincrónico y asíncrono de la simulación educativa en Word. Se destaca la adaptación de los estudiantes a la integración de tecnologías que conllevan a un mismo objetivo, sin que ello implique algún tipo de complejidad adicional a la simulación, sino más bien actúan como una herramienta facilitadora. Toda esta experiencia dio como lugar a la generación del esquema de simulación educativa en Second Life, que ahora les presento y que no es otra cosa que básicamente el método, la forma que desde la experiencia de este estudio se utilizó y sugerimos como guía de utilización para el uso de Second Life en simulaciones educativas. Es básicamente lo que les he relatado. Fue muy interesante, déjenme comentarles, ver cómo los alumnos se conectaban a las diversas tecnologías utilizadas, básicamente a las complementarias. A Second Life se conectaban desde sus computadoras, pero a las complementarias desde sus smartphones y tablets, lo cual nos permite hacer simulaciones, como les digo, de tipo síncrono, asíncrono, en tiempo real, etcétera, sin, vale decir, limitaciones, ¿no? Como anexos a esta presentación, les comparto el enlace del video documental de todo este estudio, el artículo completo que hoy les he presentado en la revista digital EduTecnova de la Universidad USMP Virtual, y también les comparto obviamente las referencias utilizadas en el artículo para que puedan ser consultadas por ustedes. Bueno, esto ha sido mi presentación. Espero que haya sido de su agrado y que haya aportado para ustedes. Y estoy llana a contestar
sus consultas y o preguntas, ya sea en voz o de manera en texto. Gracias, gracias, muy amables. Bueno, si no hay preguntas o mientras se generan, aprovecho para comentarles que estamos lanzando el 19 de mayo un curso MOOC que titula Introducción a Second Life para Docentes. Es un curso que se ha desarrollado específicamente para educadores de habla hispana, considerando una metodología apropiada para educadores y que los puede, digamos, a las personas, a los docentes que ustedes conocen y que aún no incursionan en Second Life, les puede ayudar mucho como punto de partida para su inmersión, para empezar a comprender esta plataforma. En el blog mío voy a colocar un post acerca de los enlaces para este curso, que como les digo, puede ser muy interesante para los nuevos profesores en Second Life. Gracias, Néstor, Maggie, Eugenia, Venus, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, ha sido un placer tenerlos. Y como dije anteriormente, espero que esta presentación aporte para su trabajo e investigación y conocimiento de la plataforma de la plataforma Second Life como soporte de la educación. Amazing, amazing. That was absolutely amazing. Thank you so much. Thank you, Amparo. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. It was amazing. I enjoyed every minute, even though it was in a foreign language. Oh, excellent. Thank you. Okay, so we've got about 5 minutes to get ready for the next session. So there, Thomas has Okay. added a link, Amparo, to the WizIQ discussion forum where we can continue asking questions. And for those of you Okay. who are not Spanish speakers, you may want clarifications. So feel free to ask questions in both Spanish and English. Thank you. I'm going to close the session so we can go into the next one. Muy bien. We'll see. Okay, thank you. Thank you.